está en Singapur, uno de los más bonitos del mundo. ¿Cuánto cuesta la entrada? $28, que son unos 17 euros. Por favor, cuéntame, ¿esto qué es? ¿Estás oyendo lo que están haciendo? ¿Sí? Esto es para defender, es un canto que hacen para defender su territorio. ¿Su territorio? Como puedes ver, inflan la garganta en forma de balón para poder hacer estos cantos para defender su territorio. ¿Su territorio? Bueno, 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 estaba como loco, ¿eh? Sí, gracias, sí. Adela, estamos en plena selva. Totalmente, estamos en la jungla. Como puedes ver, no hay ninguna valla ni nada está cerrado, es un zoo que está abierto. Mira, Sonia, qué preciosidad. El tigre blanco. Una maravilla. Mira qué bonito es. Espectacular. Precioso. ¿No son peligrosos estos zoos tan abiertos? Aunque en este caso hay un foso que nos separa del tigre, pero bueno, estamos muy cerca, ¿eh? En el 2008 hubo un problema, hubo un trabajador de aquí que estaba limpiando y se cayó justamente aquí y tres tigres blancos se lo comieron. No hay que olvidar que son animales salvajes. Madre mía, ¿eh? ¿Pero por qué son blancos los tigres estos? Es un poco como los albinos, ¿sabes? Tienen un problema genético, le falta una melanina para que tengan el color naranja. Sí, pueden ser muy grandes, pueden medir hasta 3 metros de largo y alcanzar los 350 kilos. Por ejemplo, ¿sabes que hay el zodiaco chino? Sí. Y el tigre es el año del tigre, es uno de los mejores, de donde la gente intenta tener todos los hijos para que caigan ese año. Están en peligro de extinción, queda muy poquito, solamente 315 alrededor del mundo y sobre todo están en cautividad. ¿Y por qué? ¿Los matan por la piel, por algo? Por la piel, por los órganos y todo para hacer medicinas tradicionales, sobre todo en Corea del Sur y en Taiwán. ¿Hasta cuánto tiempo pueden vivir en cautiverio estos tigres? Pues bastante, comparado con otros animales, unos 25 años. Muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, este es el mono narigudo, es muy conocido aquí en la zona de Asia, especialmente en Borneo, en Indonesia. Es que fíjate, Borneo, que suena como lejísimos y no, está... No, una hora, dos horas en avión. Es una maravilla. Es una maravilla. Es como si te fueras a Barcelona desde Madrid. Sí, bueno, más o menos. Sí, sí. De hecho, yo lo he visto cuando he ido de viaje allí. ¿Sí? Lo he visto, está ahí en libertad, saltando. Es muy ágil. Lo ves así bastante grande, pero es muy ágil. ¿Y se llama narigudo por lo narigudo creo, ¿no? Por la nariz. La nariz tiene que ver con la virilidad. Cuanto más grande tengas la nariz, pues más viril, más macho, más macho eres. Más gustas a las hembras, sí, entiendo, ¿no? Sí, exacto. ¿Están en peligro de extinción estos animales? Desgraciadamente, ¿estos sí. Monos? Y solo quedan 7.000. ¿Por qué están en peligro de extinción? ¿Por qué les cazan? ¿Tiene algo especial este sí, mono? Sí, tienen las secreciones intestinales que se utilizan para crear medicamentos. Ah. Y los cazadores fugitivos las venden para la medicina tradicional china. Este es el orangután de Borneo, es el orangután de aquí de la zona de Asia, bueno, más bien de Malasia y de Indonesia. De todos los simios es el que comparte más el ADN con los humanos, es un 97% de ADN con nosotros. O sea que es casi parecido a un ser casi, humano, vamos, casi inteligente, un ser humano, casi inteligente. Un ser humano. ¿Y qué significa orangután? ¿Tiene algún significado? Sí, orangután quiere decir hombre de la jungla, hombre de los árboles. Es que está, que de repente mira qué carita salta. Con el bebé. ¡Hola! Mira cómo la agarra, en plan, no os acerquéis. Por favor. Me parece increíble tenernos tan cerca, ¿eh? Sí. O sea, ¿puedes dar un salto y venir aquí con nosotros y nada? Uy, espérate, y hablar un poquito con nosotros. Es la mayor colonia de orangutanes que hay en cautividad en todo el mundo. Te he traído unos sitios más especiales de Singapur. Es el acuario de Singapur. Es uno de los más grandes del mundo. ¿Esto? ¿Es esto de aquí? ¿Esto de aquí? ¿Cuánto cuesta la entrada, Adela? 18 euros. Mira, Sonia, este acuario está catalogado en el libro Guinness de los récords como el más grande del mundo. Por darte una idea, en todo el acuario hay alrededor de 42 millones de litros de agua salada. Muchísimo. Muchísimo. Y en esta pecera que veis aquí hay nada más ni menos que 18 millones de litros de agua salada. Aquí en este acuario también puedes encontrar el mayor número de especies de rayas en el mundo. Madre mía. Sí, como podéis ver son preciosas, todas y diferentes. Enormes, ¿eh? Enormes. Y enormes. La pecera es impresionante, ¿eh? Preciosa. Aquí a los de Singapur les encanta hacer todo cuanto más grande mejor. Hombre, tienen que mostrar que tienen dinero, ¿no? Y lo tienen. Y lo tienen. Por favor, Adela, cuéntame, ¿y estos niños? Pues son niños de colegio malayo, como puedes ver, son musulmanes. ¿Y van así vestidos? ¿Ese es el uniforme que llevan para sí, el colegio? Sí, sí, y cuando vas a Malasia, las mujeres van también con el velo así y los hombres llevan todo este tipo de sombrero. Sí, ese gorrito, pero sí. A las niñas pequeñitas les ponen ya también el sí, velito. Sí, sí, hombre, supongo que es uno de los colegios con más, un poquito más conservadores musulmanes. Ya, me imagino. ¡Qué sí. monos, por favor! Sonia, esto es uno de los peces más venenosos de aquí del acuario. Como podéis ver, tienes unas espinas que son las que cuando te pinchan, te paraliza el cuerpo. ¿Y cómo se llama este pez? Se llama pez león. ¿El pez león? Sí. Mira, parece que está como en ataque, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Este es el túnel de los tiburones. Hay unos 150 tiburones de 12 diferentes especies. ¿A qué temperatura suele estar el agua en el acuario? Alrededor 24 grados, en todo el acuario, en media. Sí, templadita.